Hola a todos, estamos acá en otro review. Donde les voy a comprar mi vieja cámara, la Lumix, la DCF-7080, no sé qué chucha. Y esta, la Sony A7C, que ya he hablado en otro video. Así que vamos con esta. Esta cámara fotográfica y es semi-profesional. O sea que no se le puede cambiar la lente, solo tiene lente fijo. Y ustedes dirían, con normal, como es barata. Pero hay algo que me toca bastante los cojones, que es cuando se trata del ISO. Seguro que la gran mayoría de ustedes no sabrán qué es el ISO, ya que normalmente sacarán fotos con el celular, ¿no? En pocas palabras, el ISO es la sensibilidad del sensor. Mientras menos ISO, menos ruido, o sea, mayor calidad. Acá les enseño lo del ISO en la cámara Sony A7C. Estoy subiendo ahora el ISO. Ahora estarán viendo todo sobreexpuesto, pero miren. Voy a bajarle la luz, el diafragma, y ven que la hueá está llena de ruido. Es el problema. Así que mientras menos ISO, más calidad, pero menos luz. Y volvamos con esta mierda de cámara. Ahora estoy en el modo manual de la Lumix. Vamos a subir el ISO. Ahora voy a bajarla. ¡Qué chucha! ¿Por qué se sigue viendo igual si lo puse al mínimo? Solo si saco la fotografía se va a ver realmente cómo va a salir la foto. Dios mío. Y otra contra es cuando sacamos en formato RAW. Cuando sacamos en formato RAW, no se puede usar la ráfaga. Y yo me pregunto, ¿por qué? Yo actualmente no uso ráfaga para sacar mis fotos. Pero ¿por qué no se puede sacar en formato RAW? Fuck you, man, fuck you. Y algo muy raro es que si ponemos en formato de video, sí se ve cómo realmente va a salir. Y yo me pregunto, ¿por qué? Si esta cámara es fotográfica. O bueno, por ahí dicen. Pero para los que quieran esta cámara para video, les salvaría. Y que no me venga ninguna weona a decir, ¡oh, es que no sabes controlarla! ¡No, weón! Yo llevo varios meses usando esta cámara, sé perfectamente cómo usarla, weón. Y otra contra que tiene esta weá es que tiene un sensor de mierda que capta muy poca luz. Ahora estoy en ISO 100 de la Sony A7C. Y vean, ahora estoy en ISO 100 igual en esta cámara y no se ve ni una mierda. O sea, comparado con los que están viendo ahora en el video, con la Sony A7C, hay mucha diferencia. ¡Mira esta weá! Ay, puta, no enfoca. Pero mira, no se ve ni una chota. Ni una chota, weón. Por eso cuando ocupaba esta cámara, tenía que subir el ISO. Pagando el hecho de tener más ruido digital en mis videos. Para alguien que quiera profesionalizarse en la fotografía o la audiovisual, esta cámara... Por eso me cambié a esta cámara, la Sony A7C. Porque es una baby, al igual que mi tía gamer. Así que para terminar, me voy a despedir de mi vieja cámara. Te voy a extrañar, nena. Qué buenos tiempos estuvimos juntos. Siempre te la metí por todos lados. ¡Te extrañaré mucho, mi amor! ¡Y una mierda que no extrañaría ni...